color en oscuridad. Están las escotocromógenas, que producen un color aunque se cultiven en oscuridad, donde destaca la M. flavescens, que usualmente no causa patología, pero se ha aislado en pacientes inmunocomprimidos. Están las no cromógenas, donde está la M. intracelular y que es potencialmente patógena. Y la cuarta colonia, que es de crecimiento rápido y que, a diferencia de las otras, aparece en menos de 7 días. Ahora hablemos un poco de la epidemiología. Como les dije, actualmente un tercio de la población mundial se encuentra en una infección latente. Esta va a predominar en países pobres, mal saneados y con desnutrición, y que realmente se concentra un poquito hacia la zona de África y Asia. La enfermedad realmente no tiene una distinción entre edad, sexo, nivel socioeconómico, ya que es a través de la infección, pero sí dentro de los países. Y bueno, el nivel de incubación es variable, no necesariamente tiene que ver con el virus en sí, sino la forma en la cual se infecta a la persona, que usualmente es a través de las gotitas, que ahorita vamos a ver, a través del contacto con las personas. Como os dije, la patogenia es, necesitas tener contacto con, o prácticamente inhalar el microorganismo, y esto es a través de las gotitas que son expulsadas, ya sea a través de la tos, el estornudo, las cuales se van a diseminar a corta distancia. Estas gotitas no necesariamente son las que nos van a causar, sino que cuando ya estén en el aire, y se van a disolver y va a quedar lo que se conoce como el núcleo de la gota, que es donde en realidad está el bacilo, y va a ser lo que va a poder entrar hacia los alvéolos. Bueno, y la probabilidad de infectar va a depender de tres cosas: del paciente, el ambiente y, bueno, drogas o fármacos. Del paciente va a depender a través del frotis de esputo positivo. Usualmente cuando se detecta la frotis de esputo positivo es porque, pues, prácticamente el bacilo ya ha alcanzado las flemas, ya se encuentran las flemas, entonces a mayor probabilidad de tos, estornudo, es más probable que termines liberando el microorganismo. Del ambiente, los ambientes con mala ventilación van a ser propensos a que las personas se contagien más, aquellos que no tengan la ventilación adecuada, no tengan ventanas, sean cerrados, pues es mayor la probabilidad. Y bueno, las drogas, la mayor efectividad antes de, hay una mayor efectividad antes de la quimioterapia. Algunos fármacos como la quimioterapia pueden como que resolver un poquito este problema, que disminuye la probabilidad de infectarse. Y también tenemos el lado contrario, que la resistencia, por ejemplo, a los tratamientos tuberculosos, pues pueden crear ya cierta resistencia de la enfermedad. Ahorita continuamos con la patología, la anatomía patológica. Tenemos que la lesión primaria va a ocurrir. Detente un momentito, por favor. Sí. A ver, entonces ahorita nos acabas de hablar de la fisiopatología de la tuberculosis pulmonar, uh-huh. ¿Sí? Que es la forma más frecuente de tuberculosis. Entonces, a ver, yo quisiera preguntarle a Abraham Cruz, ¿por qué la tuberculosis pulmonar, desde el punto de vista epidemiológico, es la forma clínica más relevante de tuberculosis? Además de que es la más frecuente, ¿eh? Pero ¿por qué sería la más relevante? Abraham. No sabría decirle, doctor. ¿Quién quiere contestar? ¿Nadie? Es porque es la que se... Ay, perdón. ¿Quién es que no veo? ¿Quién es, Dari? Déjame, ¿está levantada su manita? No. ¿Quién es? Dígame quién es. ¿Quién está hablando? Paula. Ah, sí, yo había hablado, pero alguien más. No, a ver, estoy igual. Paula, a ver. Ah, creo que es porque es la que se contagia más fácil, ¿no? Ese es el aspecto relevante. En un principio, ¿sí? Nos dijeron que, Joaquín nos dijo que existen varias formas de tuberculosis, formas clínicas. O sea, la infección puede estar en muchos lugares.
pero la puerta de entrada más frecuente de tuberculosis es la vía respiratoria y la forma que más fácilmente se contagia es la forma respiratoria, sobre todo la forma respiratoria crónica. Entonces, el hecho de que no se haya podido controlar la tuberculosis en el mundo depende de varios factores. Uno de los factores es que la bacteria pues, puede crear resistencia a los antifímicos, y alta resistencia a los antifímicos, puede ser drogoresistente o multidrogoresistente, porque hacer una enfermedad que se trata de una manera crónica, pues muchos pacientes no se adhieren al tratamiento o no lo completan. Y la otra es que como es la forma abierta de la tuberculosis, o sea, tiene un espacio de comunicación hacia el exterior a través de la vía respiratoria, pues es la forma en que se disemina de manera más fácil. Por eso la tuberculosis de la vía respiratoria es la tuberculosis más relevante desde el punto de vista epidemiológico, ¿sí? Y dicho sea de paso, es la más fácil de tratar además, ¿no? Pero aún así no hemos podido con el problema. Entonces nos dijeron que hay muchas formas de tuberculosis, aunque en este caso vamos a hacer énfasis en la tuberculosis respiratoria. Pero hay tuberculosis del sistema nervioso central, que por su severidad es la otra que vamos a ver con detalle, el sistema nervioso central, cuando veamos meningoencefalitis. Hay tuberculosis ósea, tuberculosis de la piel, tuberculosis renal, tuberculosis del tubo digestivo. Y las otras formas clínicas dependen de su diseminación a través de la tuberculosis primaria pulmonar o de otras puertas de entrada, ¿sí? Entonces, por eso estamos viendo este tema en especial, tuberculosis pulmonar, aunque ya aquí ya oímos que nos van a decir de otras formas de tuberculosis. Adelante, Joaquín. Sí, de hecho, el segundo tipo de tuberculosis es la M. bovis y esa usualmente se contrae ya sea porque se come la carne contaminada del ganado o porque en algunos países se tiene la costumbre de interactuar mucho con ellos y no hay como que las medidas de higiene para eso. Entonces, a veces se contagia, por ejemplo, con las heces, contacto con las heces del ganado, entonces se termina contagiando a las personas por el aparato digestivo. Muy bien, Joaquín. Como ya, para no dejarlo pasar, ahorita ya nos hablaste de la algo de la fisiopatología de la tuberculosis pulmonar y nos señalaste que la puerta de entrada es la vía respiratoria, que es la más frecuente. Uh-huh. ¿Cuál es? Sí, ahorita nos acabas de decir que en el caso de la tuberculosis por Mycobacterium bovis, que dicho sea de paso es la cepa de donde derivan la vacuna, ¿sí? La puerta de entrada es el tubo digestivo. Y en este caso, las manifestaciones clínicas no serían ya pulmonares, sino serían manifestaciones del tubo digestivo, tuberculosis intestinal o tuberculosis peritoneal. El cuadro clínico es totalmente diferente. ¿Cuáles serían las otras posibles puertas de entrada, Joaquín? Pues, por ejemplo, hay la que se trae de la piel, ¿no? La tuberculosis de la piel, ¿y cuál sería la puerta de entrada? No me acuerdo, la verdad. Bueno, puede ser por contacto. Aunque el Mycobacterium puede llegar a través de la vía hematógena, si estamos hablando de puerta de entrada, la otra puerta de entrada podría ser el contacto directo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, solo hay teóricamente tres puertas de entrada. Las otras formas dependen de la diseminación linfohematógena. La puerta de entrada más frecuente es la respiratoria, la siguiente es la digestiva, ¿sí? Y la siguiente sería la transplacentaria, la congénita. No hay más puertas de entrada. Las otras formas de tuberculosis dependen de la puerta de entrada, de esas otras puertas de entrada que ya señalamos, ¿sí? Seguramente, aquí nos pusiste que cuando llegue el agente etiológico al pulmón, la primera réplica es local, pero también hay una diseminación hematógena. Y las otras formas como la renal y la meningia y la ósea, pues van a depender de esa diseminación linfohematógena en un momento dado, ¿sí? Adelante.
Sí, bueno, después tenemos que, bueno, la lesión primaria ocurre en el 95% en el parénquima pulmonar, afectando principalmente a los lóbulos medios y a las porciones superiores de los inferiores. Tenemos que en el alveolo, cuando inicia esta infección, va a haber una acumulación de polimorfonucleares, de células epiteloides y macrófagos. Esto va a derivar a la activación de los linfocitos CD4, CD8, y va a ocurrir la actividad citotóxica de los macrófagos, lo que va a llevar a a cuatro caminos: a la infección primaria, a la infección latente, a que se logre eliminar el bacilo y posteriormente a una posible reactivación de la infección. Entre las manifestaciones químicas de clínicas tenemos la tuberculosis primaria, que va a caracterizarse por causar la neumonitis, la linfangitis y la adenitis, que se conoce como el complejo de Ranke. Y comúnmente es asintomática o puede generar fiebre vespertina, astenia y anorexia. Y la tuberculosis extrapulmonar realmente es poco frecuente, pues nos vamos a centrar en ese caso en la pulmonar. Y la tuberculosis crónica se caracteriza por que se da casi siempre solo en el adolescente y el adulto, y la reinfección es endógena y se ha desarrollado una hipersensibilidad, por lo tanto es rápidamente atacada. Un caso que se presenta siempre o muy frecuentemente es la hemoptosis en el adulto. Y bueno, estas son unas imágenes radiológicas de las manifestaciones clínicas. Aquí tenemos la consolidación en el lóbulo derecho de la tuberculosis primaria. Bueno, no sé si se logra ver, pero aquí donde está la flechita, hay como que se está marcando las adenopatías pretraqueales. Y aquí en la tuberculosis crónica se ve como está empezando otra vez la reinfección, ya que por una fuente endógena la persona se terminó contagiando otra vez. Bien. Entonces, Joaquín, la primera infección tuberculosa, como lo estamos viendo en la radiografía que está del lado derecho, ¿sí? Es la primera manera en la que se manifiesta la enfermedad, ¿sí? Y la imagen que estamos viendo en ese lado es la imagen de una neumonía aparentemente común y corriente, ¿sí? No es una imagen radiológica diferente a la de otras neumonías. Solo tiene una característica que no es específica de tuberculosis, que puede haber en otros casos. Cuando veamos histoplasmosis o coccidioidosis, coccidioidomicosis, vamos a también ver que pueden empezar así como esta. Pero como el pulmón derecho es el sitio por donde más comúnmente se va todo lo que respiramos, que no es aire, ¿sí? Pues ahí también es el asiento principal de algunas infecciones. Y lo que estamos viendo es que aquí es una imagen que está paracardíaca del lado derecho y se caracteriza por la presencia de ganglios. En algunos casos, esa imagen no está tan definida como una zona neumónica, sino más bien parece una zona de neumonía viral. Entonces se integra una cosa que se llama el complejo de primario de Ranke, ¿sí? Que es el neumonitis, linfangitis y adenitis, complejo primario de Ranke. Entonces, esta es la forma más clínica, más frecuente de tuberculosis primaria, ¿sí? Y muchas veces el cuadro clínico pues no se parece al de una neumonía, se puede confundir con un catarro y pasa de noche. Es una forma, entre comillas, aguda o subaguda de neumonía cuya evolución natural habitualmente es hacia la curación, aunque en algunos casos puede evolucionar a una forma miliar o una forma diseminada. Síguele, Joaquín. Sí, bueno, pues ahorita vamos a. Ay, se me está comiendo. Vamos a pasar a las complicaciones de la tuberculosis. Lo primero que tenemos es la tuberculosis miliar. Esta suele aparecer en los primeros 6 meses tras la primera infección. Principalmente es a través de infecciones latentes y su agravamiento es súbito con un decaimiento, una fiebre y signos de insuficiencia respiratoria en el paciente. Es agudo. La tuberculosis miliar en la placa radiológica, no sé si lo logran apreciar, se caracteriza por un patrón moteado bilateralmente, ¿no? Como esos puntitos que tiene difusos por todos lados del pulmón. Así es, exactamente. Por eso se llama miliar, ¿sí? Miliar se refiere al aspecto de la radiografía, que es como en migajón.
como si le hubiesen tirado ahí un montón de shishas al pulmón y se ve un moteado blanco y por eso se llama miliar. Y algunos lo confundimos con la forma diseminada. La forma diseminada es cuando ya las manifestaciones ya son extrapulmonares. Pueden ser meningias, óseas, o sea, además del pulmón. ¿Cuándo sucede esta tuberculosis miliar? Habitualmente es una complicación de la tuberculosis primaria. Cuando los mecanismos de defensa no son suficientes para contener la infección tuberculosa y empieza a evolucionar, puede evolucionar a la forma miliar, a la tuberculosis crónica, a las complicaciones pulmonares, ¿sí?, como derrame e inflamación de la pleura, o a la tuberculosis diseminada. Es lo que ocurre cuando no se puede contener la infección tuberculosa. Adelante. Ok, vamos a pasar a la siguiente. El siguiente es el derrame pleural. Ocurre principalmente, es la forma de... Es la complicación más frecuente de la tuberculosis primaria, tanto en escolares como adolescentes. Igual se caracteriza por un inicio agudo de fiebre elevada, dolor torácico y abdominal. Y bueno, en este caso la toracocentesis es muy útil tanto para aliviar los síntomas como para obtener la biopsia para poder estudiar. Y bueno, aquí en la placa podemos ver que aquí lo tengo, no sé si se ve mi flechita. Entonces están las tres triángulos grandes. Se marcan los límites del derrame pleural y es acá en las otras flechitas donde se puede ver adenopatías. Bien, esa imagen que estamos viendo de derrame pleural no es una imagen que nos garantice que es tuberculosis. Sí, podría ser la imagen de otra neumonía por otro agente etiológico. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos hace sospechar en tuberculosis? El cuadro clínico que es subagudo, la falta de respuesta al tratamiento, los antecedentes de tener contacto con un conviviente y luego con estudios microbiológicos lo podemos confirmar. Si la presencia de adenopatías, la presencia de adenopatías podría sugerir cualquiera de los agentes etiológicos que pueden causar neumonía subaguda o crónica. Eso sí, cuando veamos histoplasmosis, vamos a ver que también es algo que podríamos ver en histoplasmosis, ¿no? ¿Por qué decimos que lo que estamos viendo es una imagen de derrame y no una zona de consolidación pulmonar? Bueno, desde el punto de vista radiológico, quizá el clínico tenga algún poquito de dificultad para, si tiene poca experiencia en la interpretación radiológica. Claro, ahí el radiólogo le va a decir, esa es una imagen de derrame. Pero si nosotros exploramos al paciente con detalle, lo que vamos a encontrar es un síndrome de derrame. Y en la radiografía lo que vemos es que esa zona blanca es una zona blanca sólida, que no deja ver nada del oscuro del pulmón. Vemos una línea que está marcada con triángulos, que es la línea de Damaso, que es lo que se forma cuando hay en la interfase aire-líquido. ¿Sí? Y vemos que está pues, un poquito desplazada el mediastino hacia el lado contralateral, hacia el lado izquierdo. Estamos viendo cómo la punta del corazón se está tendiendo a pegarse hacia la pared costal del lado izquierdo por el efecto de masa que está haciendo el líquido en este caso. Adelante, Joaquín. Bueno, la siguiente complicación que tenemos es la linfadenitis periférica. Esta es frecuente en niños con tuberculosis primaria. Su localización generalmente es cervical y algo que se caracteriza es que se termina calcificando y se acompaña con fiebre moderada. De hecho, no sé si se puede apreciar acá en la imagen radiológica. Es la manifestación de la linfadenitis periférica. No, fíjate que no, Joaquín. Esa no es una linfadenitis periférica. Quiero que quede claro este término. Lo que nos está mostrando Joaquín es una zona de linfadenitis mediastinal. ¿Sí? No es periférica. La linfadenitis periférica se refiere al crecimiento de los ganglios en el cuello. Esas bolas que estamos viendo en esa radiografía no las tendríamos allá, las tendríamos en el cuello o en la axila, que son los sitios más frecuentes. Tocaríamos ganglios de más de 2 centímetros de diámetro, de consistencia gomosa, que puede o no estar acompañado de cambios en la coloración de la piel.
¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo en la radiografía no es una imagen de una linfadenitis periférica, es una imagen de una linfadenitis mediastinal, ¿sí? Que están ahí a nivel de los ganglios pariliares, que puede o no ser acompañante de la linfadenitis periférica. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Joaquín, ¿sí? Entonces, la radiografía es independiente de los crecimientos ganglionares periféricos. Y los crecimientos ganglionares periféricos, los más comunes son o en el cuello o en la axila. Pueden ser de un solo lado o de los dos lados. Y es lo que en términos coloquiales, no, en términos médicos llamamos adenomegalias, crecimientos ganglionares, que es sinónimo de linfadenitis periférica. La manifestación de la linfadenitis periférica es la adenomegalia, el crecimiento ganglionar, que no es exclusivo de tuberculosis. ¿De acuerdo? Por ahí cuando cambiemos las diapositivas, cuando cambiemos quién comparte, voy a ver si encuentro una imagen que sí sea de algo que pueda ser linfadenitis periférica. Adelante, Joaquín. Sí, gracias, doctor. La siguiente complicación es la meningitis tuberculosa. Esta se va a caracterizar porque es la más grave en la tuberculosis primaria. Su diseminación va a ser por la vía, como ya comentamos, la vía linfohematógena. Y se va a caracterizar por rompimiento de pequeños tubérculos caseosos en el espacio subaracnoideo. En la base del cráneo van a aparecer cisternas llenas de exudado gelatinoso. Y esto lo que va a hacer es, va a ser los síntomas como si fuera una hipertensión craneana, en donde hay, por ejemplo, el vómito en escupitazo. Y bueno, pues esta es una imagen. Y de hecho se puede apreciar una zona de infarto en el cerebro. Bueno, la meningitis tuberculosa se va a caracterizar por tres estadios. El estadio intermedio, que es la fiebre moderada, la irritabilidad, anorexia y vómito. El estadio intermedio ya van a ser los signos de irritación meningia o hipertensión craneana, como ya comenté. Y el estadio tardío se va a relacionar con la pérdida de la conciencia, la respuesta débil a estímulos y los movimientos involuntarios. Bien, aquí no vamos a entrar mucho en detalle porque lo vamos a ver cuando veamos sistema nervioso central. Y vamos a ir a ver meningitis tuberculosa y vamos a ver cómo se hace el diagnóstico diferencial con otras meningitis. Lo que sí quiero señalar es ahorita, aprovechando que está la radiografía, las tomografías, que tenemos una tomografía de cráneo, ¿sí? Lo que estamos viendo en la imagen que está del lado izquierdo es esa zona hiperdensa que está paraventricular del lado derecho. De nuevo estamos en una imagen en espejo, lo vemos al revés. Es la imagen paraventricular del lado derecho y estamos viendo una, por lo menos aquí, una hidrocefalia de los ventrículos laterales. Están crecidos los ventrículos laterales, ¿sí? Y en lo que estamos viendo en la imagen que está del lado derecho, vemos esa zona hiperdensa. ¿Sí? Ya está en una parte más baja, es un corte más bajo. Vemos un poquito de crecimiento del cuarto ventrículo y vemos una zona hipodensa en la región frontal que podría ser un acúmulo de líquido cefalorraquídeo, como si fuera un nigroma. ¿Sí? Pero esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la parte del sistema nervioso central. Adelante. Ok, bueno, estas son las complicaciones ya un poco más crónicas. Es la tuberculosis ósea de articulaciones y de piel. En la mayoría de los casos se va a quedar afectada la columna vertical, generando la espondilitis, con afectación toracolumbar, con dolor, absceso, deformidad. Y bueno, en el caso de la tuberculosis de piel van a aparecer las úlceras tuberculosas. A ver, ahí tienes un error, Joaquín, es columna vertebral. ¿Sí? Ay, perdón. ¿Sí? No es columna vertical. No, perdón. La tuberculosis ósea de la columna, ¿sí? Tiene un nombre específico, se le llama mal de Pott. ¿Sí? Porque, bueno, se caracteriza porque, bueno, los datos francos de infección pueden estar o no presentes, pero como la tuberculosis es un aparato, que le digo, la tuberculosis, como la columna vertebral es una parte del sistema musculoesquelético, primero que se mueve mucho y la otra es que carga más, con mucha frecuencia la tuberculosis del cuerpo vertebral ocasiona que se aplaste el cuerpo vertebral.
y ese aplastamiento del cuerpo vertebral, ¿sí? Ocasiona compresiones de las raíces nerviosas y cambios en la postura y desviaciones en la columna vertebral. Eso se llama mal de POT. ¿Sí? Puede estar acompañada o no de datos infecciosos. ¿Sí? Y bastaría solo con que un solo cuerpo vertebral esté infectado y se colapse para que dé datos clínicos muy aparatosos. ¿Sí? Adelante. Bueno, lo que estamos viendo ahí y que nos pones en la imagen, ponlo por favor. Ya es una combinación, supongo que es una rodilla, ¿no? Sí, en realidad ahí tenemos una rodilla grande y crecida. ¿Sí? Es una artritis crónica de la rodilla que puede ser por otros agentes etiológicos. Y en este caso inclusive ya hay afectación de la piel y hay una combinación de artritis séptica por Mycobacterium tuberculosis, y ahí hay una úlcera, y hay participación de la piel, y hay tuberculosis de la piel, y hay una combinación de ambas cosas, ¿no? Adelante. Bueno, pues ahorita vamos a pasar a las micobacterias no tuberculosas. Las tengo agrupado en seis categorías de acuerdo a su importancia. Primero es la M. kansasi, que se caracteriza por una enfermedad similar a la tuberculosis, que de hecho clínicamente el combate dice que no es indistinguible y que se caracteriza por la adenitis cervical. También tenemos a la M. marinum, que se caracteriza por producir úlceras o nódulos crónicos en la piel y en el tejido subcutáneo. El complejo MAIS, que se va a relacionar con la adenitis cervical en niños. Esta se caracteriza también por resistencia a los antifímicos y es la principal en los individuos con SIDA, los individuos inmunocomprimidos, comprometidos. La M. xenopi, que va a causar la enfermedad pulmonar crónica y raramente va a afectar el aparato genitourinario. Está la ulcerans, que va a causar ulceración granulomatosa crónica y extensa en la piel. Y la hemophilion, que va a hacer lesiones dérmicas en pacientes inmunodeprimidos, algo similar a la MAIS. La diferencia es que, bueno, la MAIS se caracteriza por la adenitis cervical en niños. Y bueno, el combate nos clasifica la tuberculosis de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, al tratamiento que se brinde y las pruebas bacteriológicas. La primera etapa, pues, es la cero, que no va a tener, el paciente no va a mostrar infección, tampoco va a haber una historia de exposición y, bueno, en los laboratorios no se ha requerido. El segundo paso, pues, es la primera clasificación, donde una persona es expuesta sin se encuentra expuesta, pero todavía no manifiesta infección. Aquí se va a hacer importante el COMBE positivo, el cual es el estudio para poder comprobar si la persona que tan expuesta estuvo con algún contagio de la tuberculosis. Si se le realiza algún estudio bacteriológico, pues van a salir negativos y no van a haber evidencias clínicas. Después tenemos la 2, que va a haber infección sin enfermedad igualmente, pero ya podemos tener la prueba de la tuberculina significativa. En el estadio 3 vamos a tener que la enfermedad ya se encuentra activa, donde comúnmente tiene la localización pulmonar, y ya podríamos encontrar algunos hallazgos radiológicos. En la 4, pues prácticamente es la resolución de la enfermedad. La enfermedad ya se encuentra inactiva. Los episodios son episodios previos a la tuberculosis, pues ya se quedan registrados en la historia clínica. Y si le hacemos un análisis radiológico, pues realmente no va a manifestar evidencias de alguna enfermedad tuberculosa presente. Y la quinta, pues, es la sospecha de tuberculosis debido a un episodio previo, y prácticamente se estaría hablando de una reinfección por tuberculosis, y ya podríamos también hablar de una tuberculosis crónica en caso que se vuelva a manifestar. A ver, no cambies esto, no cambies esto. A ver, perdón. Regrésate, por favor, a la anterior. La clasificación. La clasificación. Ya debería estar. Ahí ya está. A ver, esto les debe quedar claro, ¿sí? Porque para que podamos hacer esa clasificación, tenemos que hacer una historia clínica y tenemos que hacer algunos estudios, ¿sí?
Y si hablamos de tuberculosis pulmonar, sí, son tres los estudios que deberíamos hacer para poder entrar, para poder poner al paciente en alguno de en alguno de estos puntos. ¿Sí? Primero, para que sabemos si una persona está sin infección, que es la etapa cero, necesitamos ya haberle hecho su historia clínica, estar asintomático, tener una radiografía de tórax normal y un PPD negativo y sus baciloscopías negativas. Así lo pondríamos en la etapa cero. ¿Sí? Para una persona expuesta necesitamos, además de haberle hecho lo mismo, conocer cuál fue su fuente de contacto, que estuvo expuesta ante un paciente que sabemos que tiene el diagnóstico ya establecido de tuberculosis y que ya le hicimos todo lo que deberíamos hacerle y que no tiene ninguna evidencia clínica de tuberculosis. Entonces, esa persona entra como expuesta, ¿sí? Es una persona que está clínicamente sana, su radiografía de tórax está normal, su PPD está negativo y desde luego pues ni siquiera tendría caso hacerles baciloscopías porque no tiene esputo, no tose, ¿no? Es una persona que está sana, pero es un combi, tuvo un contacto o convive con un paciente, es un conviviente, un combi positivo, ¿no? Y a ese hay que vigilarlo porque en un momento dado, pues, ¿sí? Si se sigue exponiendo, puede tener evidencia de la enfermedad. En el punto 3, es un paciente que no sabemos si sí o no es conviviente, es posible que sea así. Está asintomático, ¿sí? Su radiografía está normal, pero la prueba de tuberculina está positiva. Y cuando la prueba de tuberculina está positiva, ya vi que eso es lo que nos van a decir adelante, solo quiere decir dos cosas. ¿Sí? Que ya ingresó el agente etiológico a su cuerpo y tiene una respuesta inmunitaria contra él, ¿sí? O que tiene una falsa positiva porque es alérgico a alguno de los componentes con los que se prepara la prueba, ¿sí? Y tiene una falsa positiva. Entonces, a este paciente sin evidencia de infección con PPD positivo, también es una persona que está asintomático y lo que interpretamos es que está infectado, pero no está enfermo. En el caso del punto 3, es un paciente que para hablar de enfermedad tiene datos clínicos, ¿sí? Puede tener cambios radiológicos y puede tener baciloscopías positivas. O sea, tiene datos clínicos y hay alguna evidencia de laboratorio de que está el Mycobacterium en su cuerpo. En el caso 4, es una persona que sabemos que fue tuberculosa o que tuvo tuberculosis primaria y que curó. Y ese que diga que no tiene ninguna evidencia clínica o radiológica, lo vamos a poner entre comillas. Porque la tuberculosis pulmonar, ya sea aguda o crónica, ¿sí? A pesar de ya estar inactiva, puede dejar lesión pulmonar visible radiológicamente. Puede dejar zonas de fibrosis o zonas de calcificación. Y eso tendríamos que diferenciarlo de una tuberculosis pulmonar activa. Entonces, el que no tenga una evidencia clínica radiológica, ¿sí? No necesariamente lo pondría en otra etapa porque aquí habríamos que ver qué sería lo que estamos viendo en una tuberculosis, en la radiografía. Por ejemplo, si yo tuve una tuberculosis de prima infección y luego me quedó un nódulo calcificado, pues puedo estar en la etapa 4 y tener esa evidencia radiológica con el nódulo calcificado y estar en la etapa 4. ¿Sí? Y en la etapa 5 es aquel paciente que tiene datos clínicos compatibles con tuberculosis. Ya le buscamos tuberculosis y no encontramos la evidencia microbiológica, pero tampoco encontramos evidencia microbiológica de otras. Entonces, tenemos una alta sospecha clínica de tuberculosis y no la hemos podido comprobar. Entonces, ante esa alta sospecha, no haberla podido comprobar, ni haber podido comprobar otras cosas, lo dejamos como tuberculosis, ¿sí? Con sospecha. Y aquí lo que hacemos, la conducta clínica, es darle una prueba terapéutica. Entonces, para eso sirve esta clasificación, para saber cuál es el momento diagnóstico y para tomar una decisión clínica. Y bueno, no sé, Joaquín, no lo he visto, porque ya nos hablaste de la prima infección tuberculosa,
pero no nos has hablado de la reinfección tuberculosa. La reinfección tuberculosa es o la reactivación, ya sea reinfección o reactivación, o sea, la tuberculosis crónica pulmonar, ¿sí? Es aquel cuadro clínico que siempre nos describen por ahí. Y de esto no nos has dicho hasta ahorita nada. Nos hemos centrado en la tuberculosis primaria y de ahí hemos avanzado a las posibles complicaciones de la tuberculosis primaria. ¿Sí? Adelante, Joaquín. Sí, doctor. Bueno, yo voy a apoyar un poco a mi compañera en cuanto al diagnóstico. Y bueno, para diagnosticar tuberculosis. A ver, permítame. Ahí Irene tiene levantada la mano. Vamos a que no nos pasemos a Irene. Irene, ¿cuál es el comentario o pregunta? A ver, díganos, Irene. Sí, perdón, es pregunta. A ver. En la etapa 1 entiendo que tuvo contacto, sin embargo no se infectó. En la etapa 1, por el momento tenemos el contacto y no podemos decir que no se infectó. No hay ninguna evidencia de que se haya infectado. ¿Sí? ¿Cuáles serían evidencias de que se haya infectado? ¿Sí? Un PPD positivo, una radiografía normal, baciloscopías positivas. En la etapa 1 está expuesta, es como nosotros, atendemos un paciente con tuberculosis que es bacilífero, estamos expuestos, pero clínicamente estamos sanos, tenemos un PPD negativo y nuestra radiografía está normal. Quedamos en etapa de exposición, pero no sabemos a qué nos va a llevar la exposición, puede ser que no nos lleve a nada, o que nos lleve pasos adelante. ¿Sí quedó claro? Ok, pero el paciente tiene la posibilidad de contagiar a otros. No. Si el paciente es una paciente expuesta, ¿sí? Pero no está enfermo, ¿sí? No hay una respuesta inmunológica, lo que asumimos es que por el momento solo está expuesta. Si se hace PPD positivo, pero no tiene manifestaciones clínicas ni cambios pulmonares, esto quiere decir que ya ingresó la bacteria a su cuerpo y al tener un PPD positivo, que es una respuesta inmunológica celular, quiere decir que se infectó y que pudo contenerla, aunque no veamos ninguna manifestación clínica ni ninguna manifestación radiológica, y tampoco puede contagiar. ¿Sí? Tampoco contagiaría a una persona con tuberculosis primaria, con una infección tuberculosa. Porque lo que estamos viendo es una forma cerrada de tuberculosis, es una forma neumónica aguda o subaguda. Entonces, ¿cuáles son los que contagian? Los que tienen la tuberculosis crónica, ¿sí? Con formas cavitadas y abiertas, que son las personas que expulsan el bacilo hacia el exterior. Estamos hablando de la enfermedad activa, que es crónica, formas cavitadas y abiertas o bacilíferos. Esos son los que contagian. Y por eso son el foco principal para evitar el tratamiento, para evitar la diseminación de la enfermedad. Si yo tuviese un paciente con una tuberculosis primaria, con un foco neumónico como el que nos mostró Joaquín al principio, es poco probable que ese paciente expulse bacilos. También es poco probable que los encontremos en las baciloscopías. Y por eso nos cuesta el trabajo diagnosticarla cuando es esa forma clínica, la primaria. ¿Sí? Entonces, ese no contagia. Contagia las formas abiertas con cavidades porque son los que son bacilíferos. Tampoco nos contagiaría un paciente con artritis tuberculosa, ni un paciente con meningitis tuberculosa, ni un paciente con tuberculosis renal. Porque son formas cerradas de la tuberculosis. Pero la que contagia es la forma crónica, la tuberculosis crónica, cavitada sobre todo. ¿Sí está claro? Sí, doctor, muchas gracias. Bien, adelante entonces. Bueno, vamos a ver las herramientas diagnósticas
que, bueno, pueden servir para o detectar o reconocer la presencia de la micobacteria tuberculosis, o únicamente detectar si hay una presencia de una micobacteria. Bueno, pues vamos a ver la prueba cutánea de la tuberculina, que utiliza el antígeno de la PPD. Y es importante que en esta prueba diagnóstica el paciente haya tenido por lo menos de 3 a 4 semanas de exposición. Por lo que si se utiliza la prueba antes de estas 3 semanas, pues posiblemente se tenga que repetir la prueba. Y bueno, se inocula en la capa intradérmica del paciente, 5 unidades de PPD. Y otro punto importante es que en pacientes que han sido vacunados con la BCG, tienden a dar falsos positivos. Por lo que hay que hacer la exploración física y pues observar si tiene la cicatriz característica de la vacuna. Siguiente. No, permíteme. Dice, la prueba de la tuberculina. Primero, Julio, dinos qué es la tuberculina. ¿Qué es? Es la proteína de la pared de la micobacteria. Es el derivado proteico purificado de la pared de la micobacteria. Entonces es un antígeno, ¿de acuerdo? Sí. Es un antígeno. Sí, y nosotros cuando ingresan antígenos a nuestro cuerpo, si lo conocemos, pues desencadena una respuesta a ese antígeno. En este caso, lo que estamos provocando es una respuesta antígeno-anticuerpo que se manifiesta a través de la piel, y esa respuesta solo se puede dar si tenemos, bueno, en este caso no es antígeno, no es anticuerpo, es célula antígeno, es respuesta celular. Entonces, lo que estamos provocando con esta prueba es, o lo que estamos investigando, es ver si tenemos una respuesta celular contra el derivado proteico purificado y qué dimensión tiene esa respuesta, porque dependiendo de esa respuesta es en la interpretación. ¿Sí? Puede haber falsos positivos, porque en la purificación del derivado proteico se utilizan componentes para los cuales algunas personas pueden ser alérgicos y también pueden esos componentes, ¿sí?, pueden desencadenar una respuesta inflamatoria de tipo humoral, que es más rápida, sobre todo si a la persona a la que se le inocula el antígeno es alérgico, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener presentes. El PPD o la prueba de la tuberculina, ¿sí?, consiste en inocular el derivado proteico purificado de la pared de la micobacteria en la piel, en la epidermis, para ver si existe una respuesta celular contra ese derivado proteico purificado. Y eso lo interpretamos. Si existe una respuesta celular, interpretamos que el micobacterium ya entró al cuerpo y que por lo tanto lo reconocemos como extraño y por eso causa una inflamación. Si tiene o no enfermedad tuberculosa, no solo va a depender de la prueba de la tuberculina, sino que va a depender de la prueba de la tuberculina, del momento clínico y de si tiene o no tiene datos clínicos. O sea, la prueba es una prueba que tenemos que interpretar a la luz del escenario que nos está presentando el paciente. ¿Sí? Habitualmente los que somos ya adultos, pues ya no tenemos una prueba de tuberculina positivo por la vacuna, porque nos vacunaron hace muchos años. Pues generalmente es una prueba de tuberculina negativa, que no alcanza los 10 milímetros por la vacunación, aunque si la vacunación está relativamente reciente, es posible que la prueba de la tuberculina sea positiva por la vacunación. Por eso tenemos que ver qué paciente estamos atendiendo. ¿Sí? Adelante, Julio. Bueno, siguiente. Bueno, existe una prueba alternativa a la prueba de la tuberculina, que pues por el momento es muy cara y poco disponible, que se trata de la liberación in vivo de interferón gamma. Pues como ya mencionó el doctor, las células pues ya están sensibilizadas y pues se detecta pues la reacción de los linfocitos T al antígeno
y pues estos tienden a producir lo que es el interferón gamma. Pues esta es una alternativa pues a pacientes que ya han sido vacunados con la BCG, ya que permite discriminar entre una infección de tuberculosis o pues la vacuna. Y pues están los antígenos. Fue el antígeno de PPD fue reemplazado por estos dos antígenos que son de nueva generación, que serían la ESAT-6, que significa diana antigénica secretada de forma precoz 6, y la CFP-10, que sería proteína 10 del infiltrado del cultivo. Siguiente. Siguiente. Otra de las herramientas que se utilizan para el diagnóstico de esta enfermedad es por medio de la microscopía. ¿No atrás? A ver, ¿qué pasó con las vaciloscopías? Me lo perdí. Sí, sí, ahí está. Sí, se saltó una. Bueno, pues en la microscopía se utilizan tinciones especiales para detectar pues las bacilos ácido alcohol resistentes. Pues ese es las bacterias en las que pertenece la micobacteria tuberculosis. Y bueno, se utiliza la tinción de carbolfuchsina, que sería el método de Sill-Nielsen o Kinyon. O también se pueden utilizar fluorescentes de uramina-rodamina, que sería el fluorocromo de Trant. Y bueno, en la microscopía, después de aplicar las tinciones, se decolora con una solución ácido alcohol resistente. Y bueno, posteriormente se aplica el contraste. Y bueno, menciona el Murray que el método de fluorocromo es más sensible para detectar la micobacteria tuberculosis. Pero es importante destacar que solo se evalúa la presencia de las micobacterias. No se califica si es tuberculosis o no. Y bueno, esta es la prueba que pues más rápidamente se puede utilizar. A ver, detente aquí, Julio. Bien. La piedra angular para el diagnóstico microbiológico aproximado, porque ya nos dijeron que veamos bacilos ácido alcohol resistentes no nos garantiza que sea Mycobacterium y mucho menos que sea Mycobacterium tuberculosis, pero sí que lo aproxima mucho cuando sumamos la epidemiología y el cuadro clínico. Sí que aproxima mucho a saber qué es lo que estamos viendo. Y al día de hoy, las baciloscopías son el estudio que hacemos para el diagnóstico microbiológico de tuberculosis. Y además nos sirve para el control del tratamiento, porque conforme el paciente va mejorando, va disminuyendo la cantidad de bacilos que expulsa. Primero se van inactivando, luego van disminuyendo y luego desapareciendo, ¿no? Entonces nos sirve para el diagnóstico y nos sirve para el control del tratamiento. Sí, ya vimos que las baciloscopías, o sea, ver bacilos a través del esputo o de una muestra clínica, ¿sí?, se hace con la tinción original, que es la tinción de Sill-Nielsen, ¿sí?, que no vamos a ver el procedimiento aquí, seguramente cuando vean la parte del laboratorio ahí lo van a ver cuál es el procedimiento, ¿sí?, que es una tinción que se hace con calor, y la versión modificada, que es la de Kinyon, que es en frío. Eso es lo que seguimos usando todavía, ¿sí? Y ya vimos que hay otras tinciones más complejas para la baciloscopía, ¿sí?, que se quedan reservados para otros laboratorios, pero al día de hoy lo que regularmente usamos es la tinción de Sill-Nielsen original o la modificada de Kinyon, ¿sí? Y lo que vemos son bacilos ácido alcohol resistentes, o sea, bacilos que resisten a la decoloración, ¿sí?, con el alcohol. Por eso se llaman ácido alcohol resistente. Y cuando los vemos en un paciente que tiene datos de enfermedad pulmonar, ¿sí?, pues prácticamente inmediatamente lo ligamos al diagnóstico de tuberculosis y es suficiente con eso para dar el tratamiento antifímico, antituberculoso.
El cultivo sigue siendo el estándar de oro, porque el cultivo, ¿sí?, nos permite conocer la especie, además nos permite hacer pruebas de sensibilidad a antifímicos, aunque ahora ya hay genes identificados para resistencia y también ya podemos saber qué tan sensibles o qué tan resistentes son a los antifímicos a través de los genes, de la identificación de genes, ¿no? Pero sigue siendo algo inaccesible para algunos, la identificación de genes. Así que el cultivo pues sigue siendo la herramienta principal cuando sale positiva para identificar mejor a Mycobacterium tuberculosis. Es mejor verlo a todo que ver un pedazo, ¿no? De acuerdo. Entonces, sigue, por favor, Julio. Ok. Bueno, otra prueba que se puede utilizar para el diagnóstico de la tuberculosis es la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que pues en dado caso de que la baciloscopía haya dado negativo, pero todavía se tiene como que la duda de si es que si puede ser o no tuberculosis, se utiliza esta prueba, ya que esta pues detecta un número, o sea, no necesita un número tan alto de micobacterias en la muestra. Y bueno, es específico e insensible para la micobacteria tuberculosis. Y incluso puede detectar la sensibilidad a la rifampicina, que es uno de los fármacos que se utiliza en el esquema de tratamiento para tuberculosis. Siguiente. Sí, con esto podemos a clasificar a la bacteria como drogoresistente o multidrogoresistente. Ya veremos cuál es la implicación y cómo decimos si es drogo o multidrogo. Adelante. Bueno, como ya lo mencionó el doctor, la prueba de cultivo es como que la prueba certera para saber si es micobacteria tuberculosis o no, ya que las pruebas anteriores son solamente de posibilidad de si es o no, dependiendo del cuadro clínico. Y bueno, hay que... En el caso de la M. tuberculosis y como otras micobacterias son de lento crecimiento, por lo que aparte de que se tienen que recolectar varias muestras para el cultivo, tienen que utilizarse un procedimiento especial porque las bacterias de la microbiota humana pueden como que opacar la presencia de la micobacteria. Bueno, debe utilizarse el reactivo descontaminante con el fin de eliminar microorganismos de rápido crecimiento. Y bueno, la técnica MOTS es que significa un ensayo de sensibilidad al fármaco mediante observación al microscopio. Nos permite detectar la tuberculosis. Y después inocularle el fármaco antimicobacteriano a la muestra clínica. Y de esta manera igual se puede utilizar para saber la sensibilidad a los fármacos. Siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico temprano, fue sacado de la guía de práctica clínica para casos nuevos y sospechas de tuberculosis. Entonces, como ya nos mencionó el doctor, pues para tener la sospecha de tuberculosis debe tenerse el cuadro clínico y aparte debe tener como que factores de riesgo de tuberculosis. Y bueno, la prueba diagnóstica que más importante y la que podemos tener de primera instancia es la microscopía a través de pues, la tinción de Nielsen o la Quinion, que identifica las bacilos resistentes con... por su alta especificidad. Y bueno, esta prueba nos sirve para determinar con rapidez la tuberculosis, para identificar pacientes de alto riesgo de morir o pacientes de alto riesgo para transmitir. Y bueno, en pacientes, la guía de práctica clínica nos menciona que en pacientes con VIH, el tiempo de incubación es mayor. Y bueno, como les dije anteriormente, si el cultivo sale negativo, no quiere decir que no tenga tuberculosis, sino que se tiene que, si todavía se sospecha de tuberculosis, tiene que utilizarse la prueba de PCR. Sí, recordar, Julio, aquella clasificación
que nos puso Joaquín, que va del 0 al 5, ¿no? Así, sí. 0 al 5, ¿sí? Que en la etapa 5, a pesar de que ya le hicimos todo, no podemos confirmar el diagnóstico de tuberculosis, tampoco podemos confirmar otros, ¿sí? Otros que se podrían parecer, y siendo la tuberculosis más frecuente que otros, lo dejamos como, como una alta sospecha de tuberculosis y damos tratamiento, ¿no? Entonces, acuérdense de la etapa 5, porque la etapa 5, la clasificación de 0 a 5, es lo que nos guía hacia dónde poner al paciente y qué hacer. ¿De acuerdo? Síguele. Sí. Siguiente. Bueno, igual se puede utilizar la PPD y se tiene que considerar unas cuantas cosas para considerar que la reacción sea positiva. Si la, o sea, hay ciertas condiciones para determinar que dio positiva tuberculosis y la reacción fue de mayor a 5 milímetros. Mayor o igual a 5 milímetros. Y bueno, las características son que debe haber un contacto estrecho con un caso de tuberculosis activa, una coinfección con VIH o inmunocompetencia de cualquier tipo. Se tiene que investigar si el paciente tuvo algún trasplante o si se trata de un niño. El uso de corticosteroides sistémicos, cambios fibrosos en radiografías de tórax sugestivos a tuberculosis inactiva o radiografías que pues indican una tuberculosis activa. Entonces, si el paciente no cuenta con alguna de las características anteriormente mencionadas, pues se considera positivo si la reacción alcanza un tamaño de 10 milímetros. Y bueno, como lo dije anteriormente, si la prueba sale negativo, tiene que realizarse nuevamente en aproximadamente una a tres semanas. Siguiente. ¿Por qué sería en una a tres semanas? Porque, bueno, lo dije anteriormente, para la prueba de la PPD se necesita que el paciente haya sido expuesto a la tuberculosis, que ya haya pasado un cierto tiempo de exposición a la tuberculosis. Entonces, el periodo es de 3 a 4 semanas. Puede que el paciente... ¿Pero por qué necesitamos que haya pasado un tiempo de exposición? ¿Cuál es el punto aquí? Por ejemplo, si a mí me ponen una vacuna, la de coronavirus, por ejemplo, o me infecto de algo, ¿en cuánto tiempo empiezo a tener anticuerpos? Dos semanas. Empezamos a tenerlos a partir de la segunda semana, ¿sí? Y a lo mejor en 15 días ya tengo un pico suficientemente alto, y a lo mejor en un mes ya tengo el pico más alto respecto a ese antígeno. Y en este caso, ¿por qué en lugar de esperar una semana tendríamos que repetirla a las 4 semanas? Porque se los dije de alguna manera en forma indirecta. Porque lo que estamos midiendo no es una respuesta a antígenos. ¿Sí? Estamos midiendo una respuesta a inmunidad celular. El otro nombre de la inmunidad celular se llama inmunidad retardada, porque aparece después de la respuesta humoral. O sea, nuestra respuesta rápida es con anticuerpos y nuestra respuesta retardada, ¿sí?, es con células, inmunidad celular. Por eso, cuando una prueba sale negativa, si lo que estamos midiendo es la inmunidad celular y la vamos a repetir, pues le damos una ventana de 3 a 4 semanas para dar chance de que si se infectó y le hicimos muy pronto la prueba, ¿sí?, esa sea la razón de que esté negativa. Si a las 4 semanas se la hacemos y sigue estando negativa, pues entonces podemos decir que no tenemos una respuesta celular, ¿sí?, 4 semanas de haber el contacto, y es probable que no se haya infectado. Esa es la razón. Estamos midiendo respuesta celular retardada, por eso tenemos que darle un tiempo de 4 semanas. Le voy a poner otro ejemplo. Supongamos que hoy tengo contacto con un enfermo de tuberculosis. Me tosió a la cara. ¿Sí? Si yo quiero saber si a través del PPD me infectaron,
y hoy me tosió a la cara, ¿cuándo tendría yo que hacer el PPD? ¿En una semana, en 15 días o en 4 semanas? Julio. Pues en 4 semanas. En 4 semanas. Porque si me la hago antes de 4 semanas, sí, bueno, si me la hago, vamos a poner Julio, vamos a poner este escenario. Supongamos que hoy me tosieron. Estoy seguro de que el que me tosió es bacilífero y además es altamente bacilífero. Me tosió y lo respiré. Y voy y al médico se le ocurre hacerme un PPD al día siguiente y sale negativo. ¿Cómo lo interpretamos, Julio? Pues que pues el antígeno no se ha, o sea, las células no se han sensibilizado lo suficiente para que dé positivo. Así es. No podemos saber si me infecté o no. ¿Y qué pasaría si sale positivo, Julio? ¿Cómo lo interpretarías? Que al día siguiente salió positivo. Más de 10 milímetros. Bueno, yo pensaría que no es la primera vez que se... Exactamente. Que tiene la exposición. Ah, exactamente. Que estoy midiendo una exposición que no es esta. ¿Sí? Fue otra. Esta no pudo haber sido. Fue otra. ¿De acuerdo? Entonces, así tenemos que estar interpretando, tenemos que entender qué es lo que estamos midiendo y cuál sería la consecuencia de la exposición y en cuánto tiempo podría yo hacer esta prueba para interpretarla como consecuencia de esta exposición. Muy importante que ubiquemos ese escenario, ¿sí? Pero ahorita vamos a... Bueno, no ahorita, a lo mejor ahorita no hay tiempo, pero... Sí vamos a hacer ejercicios con esto y terminando les voy a poner uno. ¿Sí? A ver, síguele. Bueno, en cuanto al esquema de tratamiento, la OMS pues sugiere uno porque como se dijo anteriormente, una de las principales razones del fracaso del tratamiento pues es su poco apego por parte del paciente. Entonces pues se sugiere que se le denomina tratamiento primario, acortado, estrictamente supervisado, que consta de una fase intensiva y una fase de sostén. Y bueno, los medicamentos que se utilizan son la rifampicina, la isoniazida, la pirazinamida y el tambutol. Se tiene que, como lo dice ahí, se tiene que administrar las 4 grajeas juntas diarias por un periodo de 60 días y posterior a ese periodo pues sigue la fase de sostén que se basa en una dosis de 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, por 15 semanas hasta completar las 45 dosis. Y para esta fase se utiliza la isoniazida y la rifampicina. Bien, lo que estamos viendo aquí son esquemas que están acortados de 4, hay esquemas de 3 fármacos, hay esquemas de 2 fármacos, de 3 fármacos y de 4 fármacos. El estándar ahora es este esquema de 4 fármacos y como su nombre lo dice, es un esquema acortado, estrictamente supervisado. Esa es una condición. Se tiene que supervisar que el paciente tome sus medicamentos. ¿Sí? En algunas instituciones de salud el paciente va a la clínica, le dan sus pastillas y el asistente verifica que el paciente se lo tome. Esa es una condición para dar este tratamiento. Es estrictamente supervisado. El tiempo total de la duración del tratamiento es de 6 meses aproximadamente. Si hacen sus cuentas, van a ser aproximadamente 6 meses. ¿Sí? Son 105 dosis de tratamiento en una fase intensiva, ¿sí?, que dura... que son las 60 dosis, que son tratamiento diario, y 60 dosis pues son 2 meses, y los otros 4 meses más o menos son de tratamientos de 3 veces por semana. Pero la condición es que sea estrictamente supervisado. ¿De acuerdo? Hay otros esquemas y hay otras variantes. Cuando este tratamiento falla, ¿sí?, hay que darle un retratamiento que es muy parecido a este, pero le agregan uno más. No sé si por ahí lo traigan. Adelante. Siguiente.
Bueno, vamos a hablar un poquito más específico de la isoniazida, que esta se va a utilizar para la prevención, es decir, la quimioprofilaxis, y prácticamente va a ser evitar el desarrollo de la enfermedad en pacientes que ya se han infectado previamente. De acuerdo con la NOM 006, se recomienda que se administren dosis de 10 kilogramos, de 10 miligramos por kilogramo al día, o con una dosis máxima de 300 miligramos por día. La administración va a ser por 6 meses, los 6 meses siguientes a la infección. Y bueno, se recomienda a pacientes con principalmente niños, adolescentes y adultos, perdón, porque a mayor edad va a haber mayor riesgo de hepatitis. Bueno, continuando con la prevención, pues ya tenemos la vacuna. Joaquín, ¿a quién le daríamos quimioprofilaxis? A los pacientes que ya se infectaron. No, a los pacientes infectados les damos tratamiento, Joaquín. No, no, o sea, a los que ya se han infectado previamente. Pues seríamos todos. Para evitar la recaída de la enfermedad. No. A ver, ¿quién sabe la respuesta? ¿A quién le daríamos quimioprofilaxis? ¿Sí o sí? A los recién nacidos. A los pacientes con sospecha. A ver. ¿A los pacientes con sospecha de qué? De tuberculosis. ¿De exposición? De contacto. Bueno, yo le quitaría la sospecha. A los pacientes que están expuestos y que tienen alto riesgo de enfermar, pero no están enfermos. O sea, los convivientes con pacientes tuberculosos que tienen alto riesgo de enfermar, ¿sí? Y que no tienen ninguna evidencia de tener tuberculosis, les damos quimioprofilaxis. ¿Sí? Hasta que ya no sean convivientes. ¿Qué pasa si alguna persona que es conviviente, que está expuesto y que tiene alto riesgo? ¿Quiénes son los que tienen alto riesgo? Los menores, los viejitos y los inmunocomprometidos. Esos son los que tienen alto riesgo. Si conviven con un tuberculoso bacilífero, que es la otra condición, tuberculoso bacilífero. Porque si tiene tuberculosis renal, pues no tiene ningún objeto, dale quimioprofilaxis. No va a tomar orina, el contacto, ¿no? Entonces, si una persona de alto riesgo, que es un menor, un viejito o un inmunosuprimido tiene contacto con un bacilífero, ¿sí? Hay que darle quimioprofilaxis. Y no tiene evidencia de enfermedad, hay que darle quimioprofilaxis por 6 meses. Si a esa persona que le estoy dando quimioprofilaxis, en cualquier momento empieza a desarrollar datos clínicos de enfermedad tuberculosa, ya no le vamos a dar la quimioprofilaxis, le vamos a dar el tratamiento como lo que vimos anteriormente. Entonces es muy importante que ubiquemos a quién le damos quimioprofilaxis. Profilaxis es antes de la enfermedad. Pero si ya tiene datos clínicos o evidencia clínica de enfermedad, cambiamos la quimioprofilaxis por el tratamiento. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Bien, adelante entonces. Bueno, pues la otra parte de la prevención, pues es la vacuna de la BCG, que como comentó al principio el doctor, originalmente se obtuvo a través de la MBOVIS. Y bueno, su aplicación puede ser percutánea o en el caso de México, intradérmica. Y la aplicación va a ser a todo recién nacido que esté en el hospital, o sea, al menos acá en México. Y bueno, tiene una cobertura del 95% al menos. Permite nada más aclarar un punto. Uh-huh. A ver, ¿cuál es la vía? Tradúceme percutánea o intradérmica. ¿Cuál sería la diferencia entre percutánea o intradérmica? Nos dijiste que en México es percutánea y en otros lugares es intradérmica. Debe quedar claro esto, sobre todo para ustedes. ¿Cuál sería? Tradúceme eso. ¿Qué es percutánea? ¿O qué es y qué es intradérmica? ¿Cuál es la diferencia? No me queda claro. Quiero saber qué es lo que entiendes tú para que todos los demás entendamos lo mismo. Bueno, pues intradérmica supongo que es cuando la agujita y la inyección, ¿no? O sea, la forma en la que se aplica. Ajá. ¿Y percutánea? Pues supongo que es similar. Bueno, es que es muy importante que entendamos, ¿no? La vacuna es
intradérmica, se aplica en la epidermis. ¿Sí? Cualquier aplicación que sea a través de la piel es percutánea, a través de la piel, percutánea. ¿Sí? Y percutánea puede ser en el tejido celular subcutáneo, puede ser en el músculo o puede ser inclusive en el hueso, en la médula ósea, es percutánea a través de. Pero en este caso la BCG tiene que ser intradérmica, ¿sí? Porque son bacilos que están atenuados, pero están vivos, ¿sí? Y las complicaciones de la vacunación generalmente ocurren cuando la inoculación no es intradérmica, sino que nos vamos más allá. Entonces, cuando nos vamos más allá de la dermis, ese bacilo se puede ir para otros lados. Y, por ejemplo, una complicación muy temida de la vacunación es la linfadenitis ganglionar axilar. ¿Por qué? Porque nos fuimos más para allá. Entonces, hay que aplicarla en la capa más superficial de la piel. Hay que tener una técnica muy depurada, es muy difícil, ¿sí? Y mientras más grande sea el niño, más difícil cuesta aplicársela porque se mueve. Que esa es una ventaja de aplicársela al recién nacido. El recién nacido se mueve poco, lo puedes fijar fácil. Entonces, tiene que aplicarse en la capa más superficial de la piel y se hace como una vejiguita de aspecto de piel de naranja. Y así evitamos la diseminación a distancia del bacilo, que es un bacilo vivo, que causa complicaciones, ¿no? Entonces, que quede claro, percutáneo no, porque percutáneo es un término muy amplio que quiere decir a través de la piel. En este caso es intradérmico, la vacunación es intradérmica, ¿de acuerdo? Ok. Y bueno, como decía, la cobertura desde el 2017 se mantiene alrededor del 95% de la población. Pero a ver, eso es una gran verdad, pero ¿no hay tuberculosis? Sí, sí hay. Nos faltó que nos pongan el boletín y se lo voy a encargar a Joaquín. Joaquín, eres tú, Joaquín, ¿no? Sí. Que lo busques y no lo pongas, porque tuberculosis hay y hay mucha. Y en el mundo hay mucho más, ¿no? Entonces, si la cobertura es del 95% y sigue siendo un problema de salud tuberculosis, ¿cómo interpretamos eso, Joaquín? Que van a haber reinfecciones. O sea, ¿no? ¿Cuál sería la eficacia de la vacuna para la tuberculosis pulmonar, alta o baja? Es alta, ¿no? Un 70%. Pues fíjate que no. Lo que se dice ahora de la BCG es que lo que evita son complicaciones graves y tiene limitaciones para la forma clínica pulmonar. ¿Sí? No le hemos dejado de poner, a pesar de que no se ha podido controlar el problema de tuberculosis, como nos ha pasado con polio, por ejemplo, o con difteria, ¿sí? O con tosferina, que la vacuna no es todo lo eficiente que quisiéramos. Pues con tuberculosis no ha pasado lo mismo. Pero sí, cada vez menos vemos menos tuberculosis meningia, por ejemplo. O sea, formas graves. Es lo que hemos dejado de ver. Entonces, decimos ahora que la BCG, la bondad de la BCG es disminuir la frecuencia de formas graves. ¿Sí? Síguele. Y bueno, el pronóstico va a depender tanto del diagnóstico como de los tratamientos oportunos, del tipo de lesión, de si llega a aparecer la farmacoresistencia de los medicamentos para tratar la enfermedad, y bueno, de otros la asociación de otros padecimientos infecciosos, como en el caso de los inmunocomprimidos o pacientes con SIDA. Y bueno, la letalidad va a ser baja, excepto a menos que te compliques con la tuberculosis miliar o meningia. Y bueno, eso sería la parte de tuberculosis. A ver, Joaquín, ¿cuáles serían los? No, dejen esto para después. No tenemos tiempo y nos vamos a ir a algunas otras cosas. Joaquín, ¿cuál sería el cuadro clínico de la tuberculosis pulmonar crónica, que generalmente es por o reinfección o por reactivación?
Bueno, a ver. Es que no puse la tuberculosis crónica aquí. ¿Dónde la pusiste? No, o sea, no la puse en la diapositiva. Pero entonces, dinos cuál es el cuadro clínico. Está fácil. Pues los síntomas son similares al de la tuberculosis normal, ¿no? Era la disnea, por ejemplo, la tos. A ver, uno, la piedra angular para sospechar para hacer la búsqueda de tuberculosis es tos. ¿Pero tos qué, Joaquín? No sabría decir. Tos crónica. Pues vamos a ver, eso anótenlo en algún lugar. Bueno, lo van a tener que leer en el libro porque los datos clínicos de la tuberculosis pulmonar crónica. Tú nos hablaste ampliamente de la tuberculosis, de primaria, la primera infección tuberculosa. Y nos hablaste de los cambios y de las complicaciones y de la evolución. Pero esa no es la forma que más frecuentemente nos topamos o que podemos diagnosticar. Porque ya de hecho yo dije al principio que la tuberculosis primaria habitualmente y en la gran mayoría de los casos evoluciona hacia la curación sin que hagamos absolutamente nada y a veces, y la gran mayoría de las veces, no la diagnosticamos a menos que evolucione a una forma crónica o a una forma pulmonar complicada o a una forma extrapulmonar. Pero en la gran mayoría de los casos no sucede eso. El paciente cura, puede controlar la infección, la limita y la calcifica. Y no la diagnosticamos, porque el cuadro clínico, a la luz de nosotros, si no le tomamos una radiografía, podría parecer solo un catarro. Entonces, esas se nos escapan. Tendríamos que estar muy a las vivas y saber que es un conviviente y para buscarla intencionadamente. Pero habitualmente se nos va de las manos y curan. Pero si el problema de salud y la forma clínica que perpetúa la enfermedad en el mundo es la forma crónica de la tuberculosis pulmonar. Y la forma crónica de la tuberculosis pulmonar ocurre cuando evoluciona la primaria, pero más comúnmente cuando hay una reactivación o cuando hay una reinfección. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de una tuberculosis pulmonar crónica? Bueno, la tos crónica y productiva, y a veces es el único dato, tos crónica y productiva. Fiebre cotidiana de predominio vespertino. Sudoración nocturna, pérdida ponderal y puede o no haber datos de hemoptisis. Esos serían los datos clínicos de una tuberculosis pulmonar crónica. Lo voy a repetir otra vez. Tos crónica, que a veces es el único dato, ¿sí? Fiebre de predominio vespertino, sudoración nocturna, pérdida de peso y hemoptisis. Y cambios radiológicos de enfermedad crónica. Podemos ver fibrosis, o sea, destrucción pulmonar, sobre todo en los lóbulos superiores. ¿Sí? Entonces, hay que estar muy pendientes porque el cuadro clínico es diferente. La tuberculosis primaria es una forma aguda y la tuberculosis pulmonar crónica, como su nombre lo dice, es una forma crónica, lleva más tiempo. Y esa es la que habitualmente no cura espontáneamente. Y están los pacientes, algunos levemente infectados, solo tosiendo ahí por la vida, diseminando la infección. Entonces es muy importante que eso nos quede muy claro. A ver, creo que Milton nos va a dar esto, ¿verdad? Milton, quítalo, lo vamos a ver en la siguiente clase. Voy a compartir yo mi pantalla. A ver, ¿tienen alguna pregunta respecto a esto? Yo tengo una pregunta. A ver, ¿quién es? Julio. Julio, a ver, Julio. Por ejemplo, en un paciente con clasificación 1, ¿puede transmitir la enfermedad? A ver, Julio, ponme la 1, por favor. Vamos a regresar allá. O sea, yo me acuerdo, pero lo que quiero es que la vean todos ustedes.
ponme la clasificación. Julio, vamos a ver si te voy a tratar de sacar la respuesta. ¿Cuál sería una condición para que un enfermo contagie? No era el 1, era el 2 a la que me refería. A la 2. Sí. Ahorita vamos a regresar ahí, aquí. ¿Cuál sería una condición para que un enfermo contagie? De tuberculosis. Estamos hablando de tuberculosis, Julio. Dime la condición sí o sí que tiene que tener un enfermo para que contagie. ¿Que lo tenga? No, ya está diciendo que está enfermo. Ah, ok. Está enfermo. Si está enfermo, lo tiene. Pero ese enfermo, ¿qué condición tiene que tener para que pueda contagiar? Piénsale. Pues yo me imagino que tiene que tener indicios del cuadro clínico para poder transmitir. Puede tener el cuadro clínico y no transmitirla. Ahí se los voy a decir. Anótenlo. La condición para que contagien es que sea bacilífero. ¿Sí? Que sea bacilífero. ¿Qué quiere decir que sea bacilífero, Julio? Rápido, Julio, ¿sí o no? No sé. Pero es muy importante. Bien, esas son las cosas que me tienen que preguntar porque yo asumo que las saben y las dejo. Y es muy importante que quede claro. Bacilífero quiere decir que lleva bacilos en su saliva. Ese es un bacilífero. Tiene bacilos en su saliva cuando tose, expulsa los bacilos. Eso quiere decir bacilífero. ¿Sí? Al que le hacemos las baciloscopías en el esputo y podemos ver los bacilos. Ese es un bacilífero. Es una condición para que el enfermo contagie es que sea bacilífero. ¿Sí? Que cuando tosa, expulse bacilos. ¿Sí? Entonces, si una persona es bacilífero, va a contagiar. ¿Cuál es la condición para que sea bacilífero? Que tenga tuberculosis en su pulmón y que esa tuberculosis está abierta hacia el exterior. ¿Cuáles son las infecciones pulmonares que están abiertas al exterior? Las infecciones con pulmones cavitados, con destrucción pulmonar. Porque si vemos un paciente con primera infección tuberculosa con una zona neumónica, esa es una forma cerrada a pesar de estar en el pulmón, lo más probable es que ese no sea bacilífero. Entonces, para que alguien sea bacilífero, tiene que tener formas abiertas, formas cavitadas. Entonces, ya tenemos dos condiciones. El que sea bacilífero, ¿sí? Es el que infecta. ¿Y quiénes son bacilíferos? Pues los que tienen cavidades, destrucción pulmonar. Las otras formas no son bacilíferas. Por ejemplo, el que tiene tuberculosis meningia, si no tiene tuberculosis pulmonar, pues no es bacilífero. El que tiene tuberculosis renal, pues a lo mejor expulsa los bacilos por la orina. No, a lo mejor los expulsa por la orina, pero nadie toma orina. El que la tiene intestinal o la tiene peritoneal, pues tampoco los expulsa por el pulmón. Entonces eso no contagia. Bien, veamos entonces aquí la clasificación. Si no hay infección, pues no hay opción, no es bacilífero. Si la persona está expuesta, pero no está infectada, pues tampoco es bacilífero. Si la persona tiene PPD positivo, pero está clínicamente sano, y también radiológicamente sano, pues tampoco es bacilífero. Tampoco es infectante. Entonces, en los casos 0, 1 y 2, nunca van a ser infectantes. Nunca van a ser bacilíferos. Porque digamos que del 0 al 2 no hay enfermedad. En el 2 hay evidencia de infección, pero no hay enfermedad. Entonces, del 0 al 2 no pueden contagiar. Del 3 al 5 es posible que contagien. Por ejemplo, en el caso 3, que ya es un enfermo, si tiene las formas abiertas y es bacilífero, va a contagiar. En el caso 4, no va a contagiar,
Porque si fue bacilífero y ya lo tratamos, ya no es bacilífero. Y en el caso 5, si tiene sospecha de tuberculosis que no hemos podido documentar, sí, es posible que sí sea bacilífero, aunque tampoco lo hemos podido documentar porque sus baciloscopías están negativas. Pero es posible que sí sea bacilífero. ¿Sí está claro? Sí, sí está claro. Está, bueno, entonces es muy importante que ubiquemos el término bacilífero y el término la forma pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces me regreso. ¿Quiénes son generalmente bacilíferos? Los tuberculosos pulmonares crónicos. Esos son los que habitualmente son bacilíferos. Podemos resumirlo allá. Y si yo le hago una baciloscopía a alguien y es positiva, ese es un bacilífero y ese contagia. ¿Estamos? A ver, ¿alguna pregunta más? Entonces me regreso a la pregunta, Joaquín, para ti. Dime otra vez los datos clínicos de tuberculosis pulmonar crónica. Bueno, pues eran la tos. ¿Tos qué? ¿Tos qué, Joaquín? Crónica. Tos crónica, eso, tos crónica, porque en nuestra vida tosemos a cada rato y a veces cuando nos da catarro tosemos. Tos crónica. ¿Qué más? ¿Tos crónica? La fiebre vespertina. ¿Fiebre vespertina? La pérdida de peso. Pérdida de peso, que va a depender de cuánto tiempo ha tenido, ¿no? Sí. ¿Y qué más? La hemoptisis. Y puede haber hemoptisis. La hemoptisis porque se rompen los vasos. Claro, puede que no tenga todos, puede tener uno nada más y puede tener datos clínicos acompañantes, dependiendo de qué tan crónico, qué tan desgastado esté. Yo les dije los más comunes, pero puede haber otros más, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Cuando ustedes sean pasantes, van a ver un programa ahí que se llama, que es la pesquisa del paciente con tuberculosis pulmonar crónica. Y les van a dar una definición operacional de lo que es tosedor crónico o tosedor prolongado. Y les van a decir que cuando ustedes interroguen a una persona y tenga cierto tiempo de toser, parezca o no parezca, le tomen sus baciloscopías y las manden al laboratorio. La forma de pesquisa de tuberculosis. Hay un programa de la Secretaría de Salud que consiste en eso. Parezca o no parezca tuberculosis, si el paciente tiene X tiempo de toser, tómale sus baciloscopías y mándalo al laboratorio. Si sus baciloscopías están negativas, no confirmas el diagnóstico de tuberculosis, pero tampoco le eliminas, pero sí te acercas muy probablemente a que si tiene tuberculosis no es bacilífero. Si un paciente tosedor crónico que no confirma tuberculosis, le tendrás que buscar otra cosa o insistirle buscando en tuberculosis hasta que agotes todos los recursos de diagnóstico. ¿Alguna pregunta más? Tenemos 15 minutos. A ver, voy a compartir mi pantalla. Doctor, ¿y se puede ser bacilífero si en el cuadro clínico de tos? Pues sí se puede, pero habitualmente cuando expulsamos, o sea, expulsamos bacilos desde que hablamos, ¿eh? Pero generalmente cuando tosemos es cuando nuestro esfuerzo pulmonar viene desde muy adentro de nuestro corazón y es cuando expulsamos más bacilos. Entonces, si alguien no tiene tos, si expulsa bacilos deben ser poquitos. Pero es difícil que alguien que tiene alguna afectación pulmonar cavitada no tosa, porque la tos, recuerden que es un mecanismo de defensa, y lo que está tratando el enfermo pulmonar es limpiar sus pulmones. Está tosiendo, tiene su mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, va a ser difícil que alguien que tiene una enfermedad pulmonar, sobre todo si es cavitada con secreciones, no tosa. Solo no tosería el que ya está muy cansado, muy desgastado y ya no tiene fuerza para toser, si se está muriendo. ¿Sí? Porque ya su mecanismo de defensa estaría muy limitado. Y en ahí deben ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, lo ven. Voy a abrir este archivo.
que todos ustedes ya lo tienen allá. Ahí lo ven, ¿no? ¿Sí ya ven el archivo? Sí, doctor, sí se ve. A ver, entonces le voy a pedir a una voz bonita que nos, a ver, Daniela, léanos el cuadro clínico. Déjeme lo pongo. Oh, ya lo perdí. ¿Dónde está? Ahí está. A ver, Daniela. Masculino de 32 años, sin antecedentes de importancia, fumador de una caja de cigarrillos a la semana. Consulta por padecer un mes de tos productiva, fiebre vespertina y pérdida de 3 kilos en un mes. Ahí tenemos un cuadro clínico de algo. ¿Sí? Y yo le preguntaría, a ver, déjenme abro por aquí. Yo le preguntaría a Abraham. ¿Sí? Abraham, según este cuadro clínico, ¿de dónde parece estar enfermo el paciente? Sí podría ser. No me digas el diagnóstico, solo te estoy, oye, ¿qué es lo que te estoy preguntando? Según el cuadro clínico, ¿sí? ¿De dónde parece estar enfermo el paciente? Ni siquiera te estoy preguntando cuál es el diagnóstico. ¿De dónde parece estar enfermo? Es una afección respiratoria, pero... Exactamente. O sea, lo primero que concluimos es algo muy alejado de la verdad, pero que nos obliga a hacer cosas. ¿Sí? Es una persona que parece que esté enfermo de alguna afección respiratoria. ¿Sí? Ni siquiera podemos decir si es alta o baja. Estamos hablando de una afección respiratoria. ¿Por qué, Abraham, pensaste en que el paciente tenía una afección respiratoria? Pues por los, más que nada, por la tos así crónica, pero es que ahorita que estoy intentando leer, sí poder hacerle un poquito de zoom a la imagen, es que no se alcanza a apreciar. Mira, yo no le puedo hacer zoom, pero ustedes la pueden abrir. Ah, sí. No sé si le puedo, no he podido, he intentado hacerle zoom, no veo cómo. La tengo aquí en... Es ahí abajo, doctor. Abajo. Abajo de... ¿Dónde está? Abajo. Ahí. Ahí. Es que estoy acostumbrado al Word de verdad. Ahí está. Entonces, Abraham nos dice que pensó en una enfermedad respiratoria. ¿Por qué? Solo porque tose, ¿verdad? Aunque uno puede toser por tener una enfermedad no respiratoria. Cuando uno tose y tose crónicamente, lo primero que se le ocurre es que la enfermedad está en la vía respiratoria. ¿Sí? Nariz, senos paranasales, faringe, amígdalas, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y pulmones. ¿Sí? Pero aquí les estoy poniendo un caso clínico que tiene otros dos datos más. ¿Sí? Que son fiebre. Y la fiebre, ¿qué nos haría pensar, Abraham? Que tose porque tiene, además de una enfermedad respiratoria, ¿cuál sería su posible etiología si tiene fiebre? No quiero que me digas. ¿Alguna infección? ¿Alguna infección? Aunque no necesariamente tiene que ser. Ya tenemos dos cosas, ¿no? El paciente tiene tos y pensamos que tiene una enfermedad del aparato respiratorio, y si tiene fiebre, pues es posible que tenga una infección. Es la causa más común de fiebre, ¿no? Entonces, si tiene una enfermedad y tiene un mes de evolución, ¿qué es la otra cosa que deberíamos concluir, Abraham? Según el tiempo de evolución, ya, ¿cómo clasificamos pues, a las enfermedades? Crónica, que es crónica. Aguda, subaguda y crónica. En este caso, estamos en el límite del subagudo y lo crónico. Le podemos decir crónico para nosotros. Fíjense cómo estamos empezando desde muy abajo.
desde muy abajo para intentar llegar a un diagnóstico. Pero así empezamos en medicina. Lo que pasa es que esto lo hacemos bastante rápido. Cuando tenemos un paciente, esto que nos acaba, que te lo saqué casi a cucharadas, ¿sí? Cuando tenemos al paciente y tenemos práctica, eso es como un relámpago en nuestra cabeza. ¡Pum! Caemos en el punto, ¿no? A veces ya está hasta inconsciente. Entonces vamos a preguntarle a Carlos que nos diga lo que ve en la radiografía. Carlos, ¿qué ves en la radiografía? Lo primero que quiero que me digas es si esa radiografía que estás viendo, ¿qué radiografía es? ¿De dónde? Carlos Morales. Buenos días. Es una radiografía del tórax, el visto anterior. Y el pulmón derecho se ve afectado en la parte superior. Exactamente. Ahí podríamos empezar. Lo que es evidente, probablemente tenga otras alteraciones. Sí, pero eso es lo primero. Ya nos dijiste de qué parte de su cuerpo es. Sí, y ya nos dijiste que donde no está normal es en la parte del superior. ¿Qué les dije del cuadro clínico de la tuberculosis pulmonar crónica, Carlos? ¿Cuál era el sitio que más frecuentemente afectaba? La parte superior. Los lóbulos superiores. Y sobre todo el lado derecho. Entonces ya ubicamos acá, fíjense. Entonces, ahora sí, ¿ya me puedes decir qué parte del paciente está enferma? Pues es la vía respiratoria, los pulmones. Pero ya puede ser más específico, Carlos. ¿Qué parte está enferma? Ya no podemos decir la vía respiratoria. ¿Qué parte está enferma? ¿Qué parte estás viendo que está enferma? Los pulmones. Pues es el pulmón y sobre todo el lado derecho, ¿no? Entonces, de ahí ya tenemos una enfermedad pulmonar crónica. Y cuando ya tenemos una enfermedad pulmonar crónica, se empieza a reducir, ¿sí?, nuestras posibilidades. Puede ser una coccidioidosis, puede ser una histoplasmosis, puede ser otra de las micosis que causa enfermedad crónica. Pero la causa más común de enfermedad pulmonar crónica es tuberculosis. Y fíjense cómo ya se va limitando nuestras posibilidades etiológicas. Y luego, si vamos un poquito al detalle, ¿nos puedes decir un poquito del detalle de lo que ves en la radiografía? No importa si te equivocas, Carlos, para eso yo estoy acá. Recuerdo que pasó una imagen que en la que usted nos mencionó que parecía como migajón. Tengo esa idea. Pero la miliar, no es la miliar. Esta no es una forma miliar, no. Te lo voy a decir yo para no abundar, ¿sí? Ahí lo que estamos viendo en la parte, ¿sí pueden ver mi cursor? ¿Lo ven? Sí, doctor. ¿Sí lo ven? Sí, bueno, sí se ve. Aquí tenemos ganglios. Y este aumento de la densidad, o son ganglios o son calcificaciones, una de las dos. O son las dos cosas. Y en la parte del lóbulo superior, todo el lóbulo superior está enfermo. Y tenemos zonas más blancas, que son zonas de neumonía o de exudado. Y tenemos zonas más oscuras como esta, miren. Como esta, como esta, como esta, como esta que está aquí, que son cavidades. Entonces aquí tenemos una imagen, no podemos decir hasta ahorita tuberculosis. Una enfermedad pulmonar que ya no parece desde el punto de vista del aspecto radiológico aguda, porque ya tiene destrucción, ¿sí? Y del cuadro clínico por lo menos tiene un mes. Entonces tenemos una enfermedad pulmonar crónica por un mes, por el mes que ya tenemos, por el daño que estamos viendo y con cavitaciones. O sea, es algo que está destruyendo el pulmón. Y entre otras cosas, habría que pensar primero en tuberculosis. Y es así como vamos ubicando lo que el paciente pudiera tener. A ver, déjenme.
ya estamos sobre el tiempo. Déjenme ponerles a ustedes. Esto acá. Porque esta va a ser una tarea. ¿Tienen alguna pregunta o no la tienen? Yo creo que debe haber muchas. Entonces. Doctor, ¿eso que se observa en la radiografía se puede catalogar como un síndrome de condensación pulmonar? Difícilmente encontremos ahí un síndrome de condensación pulmonar porque no hay una zona de franca condensación. ¿Sí? Lo más probable es que digamos algunos ruidos raros allá, puede tener crepitantes. Puede tener un poco de hiperclaridad, pero estaría sobre la clavícula, en la parte posterior. ¿Sí? Entonces, probablemente no encontremos un síndrome claramente definido, porque no hay una zona franca de consolidación. ¿Sí? Entonces, lo más probable es que digamos ruidos allá, ¿sí? Pero no podamos integrar ningún síndrome clínico pleuropulmonar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, director. Esta es tarea. Ahí están 5 preguntas y pueden salir más de allá. Tarea para el fin de semana. Es una tarea que la tienen que escribir solos. ¿De acuerdo? La tienen que escribir solos. Aunque la pueden comentar, pero la escritura de cada uno de ustedes es solito. Y voy a poner una carpeta aquí en Teams. Donde cada quien le va a poner su nombre al archivo y va a ponerle caso clínico y la van a subir allá. Y después yo voy a poner un buzón para que la suban, pero lo que vamos a hacer ahorita es la van a subir y la vamos a revisar la siguiente clase y vamos a extender un poquito más y vamos a ver estos otros dos temas, los que nos hacen falta, que complementa porque con esos hay que hacer el diagnóstico diferencial. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, bajan el archivo y les voy a poner la carpeta ahí. Ahorita veo dónde se las voy a poner. Déjenme ver dónde se las pongo. Vamos a hacer una carpeta, les voy a poner aquí una carpeta que diga casos clínicos y dentro de la carpeta les voy a poner caso clínico 1, ¿de acuerdo? Ahí lo van a subir. Y el lunes, cuando entremos a la clase, ya deben estar todos los de ustedes allá. Háganlo como puedan, usen el recurso que puedan y los vamos a revisar aleatoriamente y vamos a extender un poquito más. Y después nos seguimos con los otros temas. ¿Sale? Ok, doctor. Ándele, pues. Que tengan buen fin de semana. Doctor, respecto a la asistencia, creo que ya no está disponible. A ver, permítame un momentito. Se me pasó. Ah, bueno. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Nada más para... Sí. Se me había pasado. A ver, Joaquín. Este es un cuadro clínico. Este es una linfadenitis, mira. Aquí tenemos uno, mira. Crecimiento ganglionar cervical. Este es otro. No estoy diciendo que sea por tuberculosis, pero esta es una linfadenitis. ¿Sí? Creo que aquí hay otro. ¿Sí? Está aquí su preauricular. Aquí hay otro más. O sea, este es un cuadro clínico de linfadenitis que no son exclusivos de tuberculosis. Puede ser por otras enfermedades. De hecho, el cuello de toro de la difteria es una especie de linfadenitis gigante. Muy bien, entonces déjeme ver. A ver.
Bien, en un momento les dejo disponible la asistencia para que la registren. Ok, doctor, gracias. Bien, entonces tengan buen fin de semana.